Habíamos llegado un día antes de que la novia más linda de Huancavelica se casara. Libertad Bengoa Paucar tiene 22 años y un sueño, volver a ver a su madre y conocerla en el día de su matrimonio. Libertad es una mujer perfeccionista. Ella misma ha listado todos los detalles del vestido que esa misma tarde la acompañamos a recoger y hoy se prueba para nosotros. Está bonito, muy bonito. Estoy muy feliz porque voy a unir formalmente la relación con mi esposo delante de Dios y delante de toda la gente que nos va a acompañar. Aquella tarde de regreso en el hotel, le contamos a tu madre de tu emoción y entonces comenzaron las sorpresas. Yo he venido aquí ahora para prepararla para eso, para que esta tarde y esta noche duerma con todo ese amor, para que pueda guardar estos regalos que yo he traído para que usted se los entregue a ella. Quiero enseñarle unos para usted. Mire, y quiero que lo abra. Mire, es un relicario. Y quiero que lo abra. A ver, ábralo usted. Es la primera vez que ves la foto de tu hija. ¿Cómo no llorar? Se parecen tanto. Se parece a usted, ¿no? Sí, bastante. Se parece mucho a usted. Ella sabe eso. Ella dice que con su hermana jugaban y cuando se imaginaban que la iban a encontrar, sabían que iban a encontrar a alguien que se parecía a Libertad, porque su papá siempre les decía, se parece a ti, se parece a ti, y ella siempre estaba orgullosa de eso. Entonces yo tengo otro igual, este es otro igual, que es lo que tú le vas a regalar a ella, ¿está bien? O sea, tú lo vas a guardar y se lo vas a dar a ella mañana. Muchísimas gracias. Y este, tú vas a colgarte ese mañana, y mañana le regalas ese a ella para que ya no se separe. ¿Ya? Cuéntame qué sientes. Estoy muy feliz por todo esto y yo también tengo un deseo bien grande de abrazarla a mi hijo. Nosotros no hemos querido interrumpir, tú sabes, ahora los preparativos y todo, porque yo quedé, hablé con Roger y le dije que yo quería que me permitiera que en un momento de la ceremonia, después del matrimonio civil, que es a las de 9 a 10, a las 10:30 yo pueda agarrar el micro y pueda decirle que yo he traído un regalo muy especial desde Lima y que ese regalo especial eres tú. Y en ese momento tú vas a entrar y la vas a abrazar como siempre. ¿Te parece? Ay, sería emocionante abrazar a mis dos hijas, pero no sé si será posible. Mercedes tenía miedo. Aún desconfiaba de su ex esposo, pero estaba dispuesta a correr hacia su hija en este día tan importante. Un relicario para ella y uno para Libertad, dos corazones separados tantos años que pronto se volverían a juntar. Anocheció y amaneció demasiado rápido para todos nuestros corazones, que casi a 4.000 metros de altura latían más fuerte que nunca en este día especial. Son las 8:30 aquí en Huancavelica. Nos hemos alistado ya para el matrimonio de Libertad, pero además hemos traído una sorpresa para su mamá, para María Mercedes. Ella tiene que estar perfectamente vestida también para poder llegar 22 años después al matrimonio de su hija. Así es que la producción se va a encargar de alistarla y para que ella esté preciosa, para que en pocas horas ya se pueda reencontrar con ella. Vamos a ver cómo amaneció. María Mercedes. Hola. ¿Ya estás lista? Sí. Pero yo te dije que había traído una sorpresa para ti. Porque tú tienes que estar linda.
Entonces yo he traído esto, mira. ¿Te gusta? Sí, está bonito. Sí, mira, yo me he puesto este vestido, ¿te parece? Que hay que estar elegantes. No siempre se casa una hija. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. ¿Está bien? Este vestido. Sí. Sí, quiero que seas feliz hoy día, ¿ya? Yo te dije que eran sorpresas bonitas. Así es que la producción se va a quedar contigo, Vivi se va a quedar contigo para listarte, para que estés lista. Y aproximadamente a las 10:30 ya te va a llevar a un lugar. Y ya de ahí ya, para que entres conmigo, ¿ya? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás con tu corazoncito puesto? Sí. No te lo vaya, no te vayas a olvidar el otro corazón, ¿ya? Para tenerlo en la mano para entregarse. Sí. Así es que te dejo. Gracias. Está bonito. ¿Sí? Ya está, María Mercedes. Yo me voy a ir para ya empezar a grabar por allá. Ya. Tú te vas a quedar con Vivi, ¿ya? Gracias. ¿Estás feliz? Chao. Gracias. Ahí están los zapatos también, ¿ya? Chao. Ya está, vámonos. Vámonos donde la cámara. Huancavelica es una ciudad pequeña. Todo va a ocurrir dentro del cuadrado, alrededor de la plaza. El hotel queda a media cuadra y a media cuadra también queda la casa del papá de la novia donde va a salir Libertad. Vamos a ir a buscarla, a ver cómo está, debe estar linda. Buenas. Ya, chao. Señor Fernando. Fernando, vengo así. Parece ¿cómo bien. Está? ¿Bien? Está muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Emocionado con la novia. Por supuesto, ahora decide su destino. Para siempre. Sí. Hasta la muerte. Sí, ya estamos listos para ir a firmar y ahí regresamos para el religioso. Nos vamos a quedar ahí a todo el rato, ¿no? Claro. Así es. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo se siente usted con el hecho que nosotros hayamos venido? Nosotros somos un programa de reencuentros, usted sabe. Su hija está buscando a su mamá. Ah, por supuesto, es una actitud de acá de mi hija que es bastante inquieta por formalizar su vida del hogar. Y sería bueno que también la sociedad civil imitaría así, porque hay muchas personas, especialmente jóvenes, que conviven. En cambio, él está de acuerdo a las Sagradas Escrituras cumpliendo ese mandamiento. Pero con específicamente el hecho de que ella busque a su mamá. Pues esa es una de las finalidades. ¿Está bien? ¿Usted se siente tranquilo con esa búsqueda? Claro, excelentemente tranquilo. Y aparte de eso... Porque es algo bueno y algo bonito para ella, ¿no? La acción que ustedes están haciendo... Pues es magnífico, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, ojalá que así sigan adelante. Y van a seguir adelante, porque es un encuentro, es una acción, ¿no? En bien de la sociedad, del hogar, de cada uno de nosotros, pues, okay. Así es. Entonces, usted nos da la bendición. Por supuesto, okay. Por supuesto. ¿Tú lo haces rojo? Es. Ese es el vestido de civil. Ah, ¿hay otro vestido? Que es religioso. Ay, ese religioso todavía... Todavía falta, sorpresa. Ah, ya, ya, ok. Una vueltita, ¿puedes darle, por favor, con el papá que le dé una vueltita a la novia? Wow. Ya está, vamos. Libertad tradicionalmente tenía que salir vestida de la casa de su padre y así lo hizo. Con la bendición de su padre en todo sentido, estábamos listos para el matrimonio y el reencuentro. Si lo entendió bien, aquí en el Club Huancavelica habrán dos matrimonios, uno civil y uno religioso, pero en medio de los dos habrá un reencuentro. Así lo había planeado nuestra producción. Los detalles iban quedando listos, las sillas, la decoración, el altar, la torta, los invitados, los regalos, los padrinos, el novio, la novia. Primero, el matrimonio civil. A partir de la fecha de estos instantes, os declaro marido y mujer. Un fuerte abrazo. Felicidades. Luego de las felicitaciones y los abrazos, la novia se tenía que ir a cambiar de vestido. Aprovechamos para traer entonces al mejor regalo de todos que esperaba por su entrada triunfal en el local de al costado, pero que estaba nerviosa. ¿Cómo te sientes? Me dice acá la producción de que estás un poco nerviosa. Sí, un poco nerviosa. De repente te...